Y servicios mejora el acceso desde el Albarracín al Pinar de cara a la Romería de San Roque. Conocer cartella de manera didáctica y conservar el patrimonio, objetivo de la Consejería de Cultura con el patrocinio de CEPSA. A PERSO comienza en el Gabriel Arena sus talleres de lengua de signos para alumnos sanroqueños. Dimiten dos consejeros delegados de USR en Emadesa y Amanecer. Un centenar de alumnos deleitan a otros 300 en el cadalso en concierto. Bienvenidos, jornada de jueves 24 de abril. Comienza este tiempo informativo en Canal San Roque Televisión. Les hablamos de los operarios y la maquinaria de obras y servicios que está trabajando en la mejora del camino que usarán los romeros este fin de semana durante la celebración de la romería de San Roque entre Albarracín y el Pinar del Rey. Los trabajos se realizan entre el descansadero del Gamonal hasta las cercanías de la finca la Alcaidesa. El teniente de alcalde delegado de Obras y Servicios, José Vera, ha inspeccionado este jueves los trabajos que se están realizando y señaló que están intentando colaborar con la Asociación de Romeros de San Roque con la mejora de este camino que se encuentra en condiciones bastante precarias, sobre todo para facilitar el paso de las carrozas, en especial la que lleva la imagen de San Roque, con una actuación desde el conocido descansadero del de Gamonal hasta prácticamente el cruce de la carretera de acceso directo a la finca la Alcaidesa. Bueno, pues de obra y servicio lo que estamos intentando es de colaborar con los con la hermandad de, de, de los romeros con el objeto de que este camino, que está en unas condiciones, diríamos, bastante precarias, de mejorarlo para facilitar el, el paso de las carrozas y, y de los... de los caballos, no tanto, porque el caballo es un animal que está acostumbrado... ...andar por, por terreno, eh, diríamos más, más brusco incluso que este, pero lo que es la maquinaria en este caso rodada pues, y, y la carrota de, de la propia imagen, pues la verdad es que necesitaba un camino mucho más mejorable de, de, del que estaba... Así que desde obra de servicio colaborando con la hermandad de Romero y esperemos pues que queden contentos con el trabajo que estamos haciendo para facilitar el acceso hasta la engrea. ...estamos actuando desde el conocido eh, descansadero del Gamoná... ...hasta prácticamente que llegamos al cruce de, 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 la, ya de la carretera... ...de acceso directo al Engreá ...y estamos actuando por toda aquella zona donde el agua... El, el, ...después de dos años que hace que no se le tocaba este camino... ...por pues las aguas ha hecho grandes socavones... ...y estamos intentando en esas zonas pues, mejorar eh, el mismo... ...y así también eh, solucionando un problema de, de embalsamiento de agua... Que había en este camino que podía perjudicar el paso de las carretas y vamos a intentar también de solucionar esas dos acumulaciones de, de grandes cantidades de agua. Eh, una de ellas es donde estamos en este momento y ya pues el agua prácticamente ha desaparecido de, del sitio. La Romería de San Roque 2014 comenzará el sábado 26 a las 10 de la mañana con la salida de la imagen del patrón desde su ermita para llegar al Pinar del Rey por la tarde. La vuelta está prevista el domingo a las 6 de la tarde. La fiesta ha sido organizada por la Asociación Parroquial Romero San Roque con la participación de diversos departamentos municipales. Fiestas, Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente, Obras y Servicios. También colaboran las siguientes entidades. Asociación de Caballistas La Polaina. Asociación de Caballistas Alba Racín, Asociación Romera Ciudad de San Roque, Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, y Asociación Rociera Al del Sur. Hay que destacar la presencia de la Guardia Civil con patrullas a caballo. Esta semana pasarán por el Yacimiento Arqueológico de Cartella 375 alumnos de primaria de los colegios Sagrado Corazón de Puente Mayorga, el Colegio Taraguilla y Santa Rita de Campamento. Se trata de una actividad didáctica puesta en marcha por la Consejería de Cultura con el patrocinio de CEPSA y llevada a cabo por la empresa cultural ERA. En la jornada de este jueves han sido los alumnos del CEIP Sagrado Corazón, que al igual que el resto de alumnos que tomarán parte de esta experiencia conocerán estos días la historia más remota de San Roque mediante una visita guiada por todo el yacimiento, a la par que participarán en un taller para adentrarse en la técnica de pintura sobre frescos que utilizaban los romanos en aquel entonces. El objetivo principal de esta actividad es dar a conocer y concienciar sobre la conservación del patrimonio, tomando conciencia de lo que allí se preserva y que eso siga conservándose por parte de las generaciones siguientes. Gracias al patrocinio de CEPSA, los niños pueden conocer mejor la historia de Cartella con estos talleres y con un coste cero. Los alumnos visitantes también están realizando estos días representaciones de los frescos romanos. Los monitores les proporcionan una base de escayola en las que plasman la pintura de la época, únicamente con elementos naturales, fabricando pinturas a base de agua y minerales, tal y como lo hacían en cartella. Estos estudiantes también aprenderán estos días cómo jugaban los niños romanos con juegos como el tres en raya, las tabas o el trúculis, un pasatiempo más elaborado en el que la estrategia es el componente principal. Se trata de unas jornadas distintas en las que los pequeños juegan, por unas horas, a ser emperadores y patricios romanos, mientras descubren y aprenden sobre las distintas culturas que no solo dejaron huella en San Roque, sino también todo un enclave arqueológico para el disfrute y conocimiento de todos los sanroqueños. Alumnos de sexto de primaria del Colegio Gabriel Arenas han asistido en la mañana de este jueves al primero de los talleres que imparte el colectivo de sordos a perso en los colegios sanroqueños para concienciar al alumnado de la realidad de esta discapacidad y para enseñar los rudimentos de la lengua de signos. Se trata de una iniciativa conjunta de APERSO y de la Delegación Municipal de Participación Ciudadana, en la que se cuenta con la colaboración indispensable de profesores y directores de los centros educativos. El secretario de Aperso, Salvador Ortega, recordó que tienen firmado un convenio con el ayuntamiento para impartir estos talleres a los alumnos de sexto, de unos 11 años, para que comprendan las dificultades que tienen las personas sordas, así como las distintas formas que usan para comunicarse y de esta manera concienciarles de esta realidad. Ortega agradeció el apoyo de participación ciudadana y de la empresa multimedia que siempre les acompaña para informar de sus actividades. Agradeceros vuestra presencia y el hecho que estéis aquí. Lo que queríamos crear con esto es un taller en el cual podamos impartir a los diferentes colegios del municipio de San Roque. Eh, ...la iniciativa de poder captar lo que, lo que supone esta discapacidad... ...con la lengua de signos... ...nosotros hemos creado un plan con convenio... ...del Ayuntamiento de San Roque, el cual colabora con nosotros... ...y vamos a tener niños de entre 11 años, de sexto de EGB... Para poder darle a conocer todos los diferentes modos que tienen para comunicarse las personas sordas. Con ello, tratar de concienciar más a lo que es la ciudadanía y de que puedan participar en estas actividades. Agradeceros al Ayuntamiento, a Participación Ciudadana y a lo que son los medios como ustedes, Multimedia, que siempre estáis ahí con nosotros. Por su parte la concejal delegada de Participación Ciudadana Ana María Rojas, que asistió a la presentación del taller ante los alumnos y profesores, agradeció al colectivo Aperso la iniciativa así como la colaboración de los colegios que facilitan que los niños asistan a estas charlas que son importantes para que conozcan la realidad de las personas sordas. Sí, por supuesto, nosotros siempre colaboramos con todas las asociaciones y en este caso es con Aperso, ¿no? Eh, esta colaboración es ahora, porque Arpeso va a ser un curso para todos los colegios para enseñarles lo que es el, el, los signos, ¿no?... para que los niños se integren y sepan comprender lo que es, vamos, las los personas sordomudas y comprendan la dificultad que tienen ellos en comunicarse con, con todas las personas y bueno desde el, junto a peso con el ayuntamiento de San Roque y el colegio que también hay que agradecer a todos los colegios que están poniendo de su parte y haciendo que los niños asistan a estas clases pues dar las gracias y, y bueno que salga todo muy bien la Asociación de Personas Sordas del Campo de Gibraltar, APERSO, tiene como objetivo principal la eliminación de las barreras comunicativas entre el colectivo de personas con deficiencias auditivas y el resto de la sociedad. Por ello, fomenta la participación de estas personas en actividades sociales, deportivas, políticas, culturales y laborales. En su sede, en el edificio Rafael Alberti, en calle San Felipe, Aperso imparte regularmente cursos de lengua de signos y lleva a cabo otras iniciativas de información y orientación ciudadana. Tras la publicidad, seguiremos ofreciéndoles noticias como Cadalso en Concert. La compañía Cerinox continúa arrojando buenos datos económicos. El grupo siderúrgico anunció haber obtenido un beneficio de 25 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que supone un 63% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando las ganancias fueron de 15 millones de euros. Unos datos que la propia empresa achacó a las mejoras en los volúmenes de venta y las eficiencias fruto de reducciones de costes. Con todo el dato está ligeramente por debajo del obtenido en el primer trimestre del año 2012, cuando el beneficio fue de 29 millones de euros. Un nutrido grupo de trabajadores municipales de la línea no ha percibido aún ni un solo euro de los más de 15 millones que el Gobierno Central ingresó el pasado miércoles en una cuenta restringida del Ayuntamiento de la Línea como adelanto a la participación en los impuestos del Estado o PIE. Por otro lado, ex trabajadores de las sociedades municipales de la línea que continúan su proceso de liquidación, Matadero y Sondeco, siguen reclamando el cobro de sus nóminas después de que el Ayuntamiento Alinen se haya comenzado a abonar a los empleados del consistorio, tanto al personal laboral como a los funcionarios, la deuda pendiente. Los barrios, como San Roque, ultiman los preparativos para la celebración este fin de semana de la romería en honor a su patrón San Isidro. Para ello, el ayuntamiento coordina el dispositivo junto con las hermandades de Gloria para canalizar el flujo de personas que se espera de 15.000. En los barrios, de hecho, las autoridades municipales encabezadas por el alcalde y representantes de las entidades que participan en la romería, limpieza, seguridad y la hermandad, comprobaron este miércoles los últimos retoques en el área recreativa de la Montera del Torero. El puerto bahía de Algeciras volvió a acreditar en marzo sus mejores registros históricos con un movimiento de mercancías de 8,3 millones de toneladas, cifras mensuales nunca antes registradas y que suponen un aumento si se compara con el mismo mes del año anterior. Con estos datos, el primer trimestre de 2014 cierra con cifras récord en el puerto de Algeciras con un tráfico total acumulado de 23,6 millones de toneladas, que es un 15,7% más. En ese periodo operaron en el puerto de Algeciras cinco 5.800 buques, un aumento del 1,9%, de los que 839 fueron portacontenedores, que es un 5,8% más. Seguimos informándoles en Canal San Roque Televisión. La compañía Teatro Paraíso llevará este viernes a los alumnos más pequeños del municipio la obra Kubik. Una actriz y un actor manipulan un gran juego de construcciones que se apila y se transforma, que se mueve y genera nuevos espacios para explorar. Así, este espectáculo, pensado para alumnos de infantil, se interpretará en el Colegio Apolinar por Obras en la Escuela Infantil Reina Juana en dos funciones a las 10. Y a las 12. Se trata de una nueva iniciativa del Circuito Abecedaria de la Junta de Andalucía, en el que participan las delegaciones municipales de Cultura y Educación, dirigidas respectivamente por Dolores Marchena y Mercedes Sánchez. Seguimos a la renuncia del concejal de Unidad por San Roque, Antonio David Navas Mesa, del que se da cuenta en el pleno ordinario de este jueves. Se unen la de otros miembros de la formación local sanroqueña que aparecían en la lista electoral de los comicios de 2011. Ledil anunció su dimisión el pasado 31 de marzo y registró un escrito en el Ayuntamiento en el que renunciaba por motivos personales a su acta de concejal. Recientemente han renunciado representantes de Unidad por San Roque en las empresas municipales. La más reciente se produjo el pasado martes en amanecer. Juan Carlos Crespo remitió un escrito al alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, en el que le informa de su renuncia irrevocable al cargo de consejero delegado de esta empresa. Crespo, que figuraba en la candidatura de USR en el número 12, indica que el motivo que le ha llevado a tomar dicha decisión ha sido el de no compartir ni la situación ni las decisiones que se están tomando en su partido. Pues los motivos son tan sencillos de que se está viviendo una situación política en nuestro partido, en USR, en el cual evidentemente la respeto, como no puede ser de otra manera, pero de las formas que se están haciendo, entiendo por mi parte de que no es la más adecuada. Entonces, y por motivos de ideología, pues me lleva a pedir la dimisión de mi partido como militante y como miembro de la Junta Directiva y pedir la dimisión del cargo que ostento eh, representando a esta sigla, USR, en, el, en, el, en la empresa municipal Amanecer, como consejero delegado. Yo entiendo de que sí, entiendo de que los militantes que no han votado en temporadas pasadas, eh, han depositado su confianza en el partido USR, pues se puedan sentir como. Me puedo sentir yo eh, un poco defraudado. En el sentido de que al depositar su voto en la urna a favor de la candidatura de Usr. quiere decir que ese voto ni ha ido para los dos partidos grandes que tenemos aquí. en, en la localidad, ¿no? entonces se merece, se merece. ...una explicación por parte de miembros del partido... ...USR... ...y evidentemente entiendo de que... ...se le ha podido llegar a falta al respeto ¿no?... ...porque eh, yo entiendo de que se podía haber hecho las cosas de otra forma... Eh, ...en el sentido de que cuando terminara el mandato... ¿eh? ...después ya cada uno pueda coger el rumbo que quiera... ...es un partido independiente... ...un partido localista de aquí del municipio... ...de amigos... ...se creó en el año 99... ...yo no estaba evidentemente... ...me dieron la oportunidad de participar... ...y de estar metido en... Dentro de la Junta Directiva, en el cual se lo agradezco. Yo ahí en el partido, evidentemente, todos son muy amigos, hasta hoy, y espero que así sea. Pero bueno, ya sabemos que la política ¿eh? a veces no, nos traen, ...nos traen cosas de que eh, no se entiende, ¿no? Como ha pasado con, en el partido SR. No puedo, no puedo dar más información porque tampoco estoy informado. ¿eh? No estoy informado 100% de lo que se está moviendo en el partido USR. La información que tengo yo es. Eh, lo que podemos escuchar en, a nivel de prensa y lo poco que hemos sido informados en nuestra junta directiva, pero sí sí que hay muchísimos militantes que son contrarios a, a esta ideología política que ellos que el barco han querido eh, que el barco ha querido eh, arrimarse más al Partido Popular y, y bueno eh, evidentemente hay que respetarlo porque se tiene que respetar a todo el mundo pero no se comparte. Sobre su futuro político, Crespo no descarta pertenecer a otra formación política que comulgue con su ideología de izquierda, aunque a día de hoy no ha decidido nada en este aspecto. Pues mira, pues yo soy una persona joven, ¿eh? soy una persona joven y a mí me gusta muchísimo la política local de mi pueblo. Quiero participar eh, políticamente en mi pueblo. ¿eh? y mi ideología política tiende a ir un poco más a la izquierda, entonces yo de momento no estoy mi, ni, ni estoy como militante de ningún partido, estoy ahora mismo, como ustedes saben, presenta mi dimisión en SR y bueno, no veo las, las puertas tan abiertas, ¿no? ...yo, si conmigo quieren contar algún partido político de aquí del municipio, pues intentaré trabajar lo mejor posible de la manera que, que ellos me permitan hacerlo. Si te digo de que muchos compañeros del partido USR y militantes pues también están eh, totalmente en desacuerdo con las actitudes tomadas por el, eh, por lo, la Junta Directiva, en este caso lo, el presidente del partido USR, y encabezando la lista como iba a hacer en un futuro la candidatura de USR con Marina a la cabeza. Eh, están, están por la labor de que se puedan afiliar estos compañeros a otros partidos. No se descarta. Por su parte Miguel Ángel Moreno registró otro escrito hace unos días en el que comunicaba también al primer edil su renuncia irrevocable al cargo de consejero de la empresa Madesa alegando motivos principalmente personales e ideológicos que le impiden desarrollar sus funciones de consejero como entiende que requiere el cargo. Antonio Navas Mesa anunció su dimisión el 31 de marzo tras anunciarse que USR se integraría en el Partido Popular para presentar un proyecto común en las próximas elecciones siendo la secretaria local de USR Marina García, la alcaldable por parte de los populares. José Luis Perales, el número 5 en la última lista electoral de USR, ya confirmó que definitivamente tomará el acta cuando se realicen los trámites con la Junta Electoral. Los más de 600 alumnos de los institutos de San Roque que han llenado esta mañana el Teatro Juan Luis Gallardo se han deleitado con las actuaciones de un centenar de compañeros suyos que han llevado a cabo la tercera edición de Cadalso en Concert. Esta experiencia de música y baile protagonizada por los alumnos de IES José Cadalso no solo ha consistido en que un grupo de ellos se suba al escenario, sino que también han trabajado en los aspectos técnicos y de organización. Se han desarrollado ocho actuaciones de baile, pop, funky y flamenco y doce de interpretación musical popular y clásica. En la mañana de este jueves se ha llevado a cabo la primera función a las doce de la mañana dirigida a los estudiantes con una segunda función general a las siete de la tarde dirigida a todo el público en general con entradas, donaciones al precio de un euro para engrosar un fondo solidario para el mismo centro. Las teniente alcalde, delegada de Cultura Dolores Marchena y Educación Mercedes Sánchez y Biblioteca Pilar Núñez han tenido la oportunidad de saludar a alumnos y profesores y presenciar gran parte de la función. La Delegación Municipal de Cultura que dirige Dolores Marchena ha sido la gran impulsora de esta actividad en estos tres años consecutivos. Los trabajadores de este departamento enseñan y colaboran con los alumnos para dejarles las riendas del espectáculo El Día de las Funciones. La teniente alcalde delegada de Educación, Mercedes Sánchez, resaltó el aspecto solidario que con ese fondo social para el mismo instituto, digno de remarcar, sobre todo en estos tiempos que corren. Marchena, por su parte, apuntó que con cada edición los alumnos del Cadalso mejoran y se nota la implicación de todos los alumnos, ya sea con las actuaciones o como de espectadores de las actuaciones de sus compañeros, destacando el trabajo de organización interna hasta llegar a este espectáculo. Bueno, pues desde la Delegación de Cultura, en este caso en el día de hoy, con la tercera edición de Cadalso in Concert, participan casi prácticamente la totalidad de los alumnos del Instituto José Cadalso en esta actividad que ya decía que es la tercera edición y que van mejorando año por año. Así que mi felicitación a todos ellos por cómo elaboran desde el momento del casting hasta las funciones que tienen lugar en la mañana de hoy y en la tarde de hoy para culminar esta actividad la dedicación también que, que le ponen a, a esta actividad y a la comunidad educativa de este centro, porque la verdad es que se volcan de una manera ejemplar, no solo en lo que es en la organización interna hasta llegar a este espectáculo que dan a conocer en el día de hoy, sino también en la concienciación de cómo se debe utilizar un espacio cultural y cómo deben cuidar un entorno, en este caso el Teatro Juan Luis Galeardo, eh, como claro es, eh, propiedad de todos lo, los sanroqueños y de todos aquellos que quieran disfrutar del mundo cultural sanroqueño. Los objetivos fundamentales de Cadalso in Concert son expresarse mediante la interpretación musical, la danza, la dramatización, valorar y disfrutar de la música en todas sus variedades, valorar el esfuerzo que los intérpretes y los autores realizan y cohesionar a la comunidad escolar. Además de los alumnos que actúan sobre el escenario, otros han recibido clases teóricas y prácticas sobre la labor de los técnicos de sonido, técnicos de iluminación y encargados de regiduría, con la supervisión del personal de cultura durante las funciones. Nos vamos ahora a conocer el deporte en nuestro municipio de San Roque. Hablaremos eh, de tenis, de voleibol playa. Quédense con nosotros. Pablo Herrera y Adrián Gavira empezaron con buen pie la temporada de y playa. La pareja española inscrita en el main draw del Open de Fonsu en China se superaba los dos primeros encuentros de la primera cita del World Tour. Pero han perdido contra los mexicanos por 1 a 2. De haber ganado, habrían pasado a la siguiente ronda como primeros de su grupo, el C. En el primer partido del día, el castellonense y el sanroqueño se han impuesto al dúo francés formado por Salvet y Daguerre por un resultado de 2-0, 26-24 y 21-12. Pablo Herrera ha señalado que el primer set ha estado más ajustado, pero después ha sido un poco más tranquilo. La pareja española se ha posicionado con bastante ventaja en el tanteador, pero ellos han apretado y se han acercado y, por suerte, se han vuelto a distanciar, con lo que han acabado ganando. El resultado y las sensaciones del primer partido han permitido los actuales. A los campeones de España salir mucho más seguros en el segundo. En este han tenido como rivales a los italianos Ingrosso M e Ingrosso P, a los que han vencido con idéntico resultados de 2-0 pero con unos parciales de 21-15 y 26-24. Pablo ha comentado que han jugado muy bien el primer set, pero en el segundo él ha estado algo irregular en el cambio de saque y les han dado alas, pero en general ha sido un buen partido. En la jornada de este jueves herrera se han enfrentado a los mexicanos Virgen. Tiveros, pero no lo han logrado esta vez por 1-2, siendo el resultado de 19-21, 21-19 y 6-15 para los mexicanos y les hace pasar como segundos del grupo C. En sus dos encuentros del miércoles, los mexicanos ganaron previamente a los italianos por 2-0, con parciales de 25-23 y 27-25, aunque caían frente a los franceses por 0-2, con parciales de 22-24 y 9-21. Herrera reconoce que les falta coger un poco de confianza en bloqueo y defensa, pero la temporada acaba de empezar. Por suerte, el castellonense de momento no está teniendo demasiados problemas con su dedo lesionado. Este próximo fin de semana, del 26 al 27 de abril, se jugará el decimosegundo Open de Madrid y segundo de la Liga de Fútbol Chapas Tour 2014 en el barrio madrileño de Moratalaz. El club de fútbol Chapas de Campamento participará con su presidente y jugador Ángel Ruiz. Este sigue siendo el Open con más afluencia y con más categoría de todos los que se organizan a nivel nacional, con una participación este año de 113 jugadores. De la sede de campamento solo se desplazará el presidente del club y jugador Ángel Ruiz Guerrero. La fase de grupos empezará a la tarde del sábado a las 16 horas, dejando para la mañana del domingo la fase de eliminatorias directas. Se instalarán 33 campos de competición, donde pasarán 64 a la fase de eliminatorias de la mañana del domingo. Desde Fútbol Chapas Campamento le desean a Ruiz toda la suerte del mundo y por supuesto el apoyo de todos los socios y jugadores de la sede sanroqueña. En cuanto a los logros del club de campamento, a falta de una jornada para la finalización de la liga en primera división de reglas LFC, hay que recordar que Fernández se proclamaba campeón por tercer año consecutivo y con mayor número de campeonatos ganados, dejando a Carlos Cabeza con tres campeonatos y a Ángel Ruiz con uno. Antonio Fernández, que prácticamente estuvo en lo más alto de la clasificación toda la temporada, suma 68 puntos tras ganar 22 encuentros, empatar dos y solo perder uno, con un total de. De 93 goles a favor y de 38 en contra, siendo de este modo el máximo realizador. Y finalizamos este tiempo informativo anunciándoles que el Colegio Taraguilla acogerá este viernes a las 17 horas, a las 5 de la tarde, el espectáculo El Príncipe que no sabía jugar a cargo de la compañía a la sombrita. Se trata de una propuesta de teatro de sombras que llega de la mano del programa Teatro Familiar de Calle de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura que dirige Dolores Marchena. Y ya saben, también tenemos que hacer ese apunte del tiempo meteorológico previsto en esta ocasión para este viernes. Será de cielos parcialmente cubiertos, las temperaturas estarán comprendidas entre los 15 y los 19 grados y soplará el poniente moderado. Les dejamos ahora con los titulares. Obras y servicios, mejora el acceso desde el Albarracín al Pinar de cara a la Romería de San Roque. Conocer Cartella de manera didáctica y conservar el patrimonio objetivo de la Consejería de Cultura con el patrocinio de Cepsa. A Perso comienzan en el Gabriel Arena sus talleres de lengua de signos para alumnos sanroqueños. Dimiten dos consejeros delegados de USR en Madesa y Amanecer. Un centenar de alumnos deleitan a otros 300 en el Cadalso en concert.